Buenos días por estar conectados a nuestro módulo 2 del evento Fortalecimiento de Capacidades en Temas de Códex para la Región de América Latina y el Caribe. Quiero primero agradecer a la Oficina Regional de FAO para América Latina y el Caribe y al Ministerio de Seguridad en Alimentos y Medicamentos de Corea del Sur. Tenemos esta mañana como invitado a Giuseppe Viquiera de la Secretaría del Códex. Gracias por aceptar la invitación. Es un honor para nosotros tenerte aquí como expositor. Sé que va a ser una mañana muy fructífera para todos. Voy a dar únicamente unas indicaciones breves para poder llevar esto de mejor manera y podemos comenzar. Al final de la sesión vamos a tener la ronda de preguntas, por la que vamos a tener algo interactivo, vamos a poder prender las cámaras y los micrófonos, y si no, también pueden escribir las preguntas por el chat, vamos a leerlas al final de la sesión. Le recuerdo que tenemos interpretación simultánea, por lo que por favor elijan el canal de su preferencia, en inglés o en español. Y finalmente, por favor, poner su país seguido de su nombre para poder identificarnos de mejor manera y ver quiénes están. No creo que tenga nada más que decir. Nada más, gracias nuevamente y adelante, Joseph. Muchísimas gracias, Daniela, y muchas gracias a todos los organizadores de este interesante webinario dentro de una serie de webinarios. Si no me conocen, pues me presento, soy Giuseppe Diquiera y soy especialista en programación con la Secretaría del Códex y tengo unos estudios en economía y con una maestría en desarrollo y me encanta ver que aquí tengamos tantas caras conocidas y personas con las que, y también personas que estoy conociendo por primera vez, y me gustaría que este webinar sea realmente una conversación bidireccional y que tengamos todos la oportunidad de compartir entre los colegas y con los colegas. Así que si hay un momento en que ustedes tienen alguna pregunta, una inquietud, con toda libertad, envíenos las preguntas al chat y tome nota de las preguntas que tiene, como decía Daniel hace un momento. Vamos a abordar sus preguntas y, por supuesto, hacia el final de esta sesión. Así que no se olviden de hacer sus preguntas. Y si no están hablando, sería muy bueno que apagaran su micrófono para mí, sobre todo porque yo tengo un nivel de atención bastante bajo y así no me distraigo. Y también para los intérpretes, para que no se distraigan. Y voy a pasar del inglés al español en este momento. Esta es información para los intérpretes. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar ahora? Primeramente, del texto básico del códex. Como ustedes saben, mi trayectoria profesional también es de música. Yo toco varios instrumentos y aun cuando me encanta el sonido de la música, no me gusta escuchar el sonido de mi voz demasiado tiempo. Por lo tanto, si no les importa, me gustaría que ustedes jueguen conmigo. Entonces, si tienen sus celulares delante de ustedes, por favor, vayan al menti.com, ingresen este código que está en la pantalla 3444017 y de esa manera, ingresando ese código que está en la pantalla, pueden entonces acceder al cuestionario y de esta manera vamos a poder conocernos mejor, familiarizarnos con los temas que vamos a conversar hoy día. Y yo veo que algunos corazones que ya me están apareciendo en la pantalla, muchísimas gracias. Voy a esperar unos minutos más y mientras tanto quiero decirles cuál es el tema de hoy. Vamos a hablar principalmente de los textos básicos del códex, que por supuesto incluye las normas, las pautas, los códigos de la práctica. Y vamos a ver todo eso para entender mejor lo que significan, cómo los usamos, cómo los desarrollamos también. Y luego vamos a observar un poquito las circulares y las invitaciones para los grupos de trabajo electrónicos, que también son parte del trabajo del códex. Y finalmente también vamos a ver juntos
de qué se trata los demás documentos, por ejemplo, los de información, los de o las publicaciones que están disponibles en el sitio web del Códex, que también son parte del trabajo que hacemos en Códex. Entonces, veo que hay muchas personas aquí ya, entonces me parece, con su permiso, me gustaría primeramente ver a la primera pregunta. A ver, vamos a ver. Aquí dice, ¿de dónde es? ¿De dónde es usted? Mi primera pregunta, ¿de dónde viene? Me gustaría saber si es de un punto de contacto de Códex, del sector privado, del código, del Comité de Códex Nacional. Quiero saber cuántos de ustedes están aquí, de qué sectores, porque a mí esto me parece maravilloso poderles dar la bienvenida. Y también las NGOs, saber cuántos de ustedes vienen de allí. ¿Cuáles son nuestros participantes de estos otros sectores? Veo que mi internet está, no se está actualizando tan rápido, pero veo que hay más personas que están aquí del Comité Nacional de Códex. Así que parece que tenemos una diversidad, un público bastante diverso y lo cual es maravilloso. Vamos a seguir ahora. A ver, ¿cuánto sabe usted del códex? ¿No tiene experiencia? ¿Tiene algo de experiencia o mucha experiencia? Sería fantástico, ¿no? Pero realmente estoy muy interesado en escuchar o ver cuántas personas han estado con el códex ya más de 10 años, en cuyo caso le voy a dar el teléfono, el micrófono a esa persona. Yo creo que sé quién es esta persona que está revelándose aquí entre la lista de participantes. Yo las conozco, estas personas, y estoy absolutamente dichosa de estar con ellas aquí en este momento. Bueno, algunos de ustedes tienen alguna experiencia con el Códex, como lo han dicho, y algunos tienen casi nada de experiencia o nada de experiencia, y veo que hay muchas personas que sí tienen más o menos experiencia en el Códex, con el Códex, ¿no? La última pregunta sería, cuando yo escucho la palabra Códex Alimentarios, se me viene esto a la mente. Vamos a ver. Ponga allí. ¿Cuál es la palabra favorita suya que se le viene a la mente? ¿Cómo que puede usted describir lo que se le viene a la mente cuando hablamos de códex? Por ejemplo, ciencia, seguridad alimentaria, debates, investigación, ciencia, investigación, otra vez, alimentos inocuos, lo que ustedes están poniendo ahí, códigos de alimentos, sí, ¿verdad? Armonización, miren, todas las palabras que tienen ustedes en su mente cuando leen la palabra códex alimentarios, muchas palabras. Ajá, muy bien, reglas, debate, buenas normas, legislación, muy bien, armonización, bastantes resultados. Muy bien, entonces, esto es muy interesante porque eso es exactamente lo que define realmente cómo es que las personas ven el códex y cómo se imaginan lo que es realmente el códex. Y muchas gracias. Voy aquí a detenerme porque cuando hablamos de códex, cada persona tiene una definición diferente para el códex. Entonces, ¿cuál es mi definición de códex? Esa es interesante, ya les comparto. Mi definición del códex era, digamos, un poquito distinta. Como les mencionaba, mi trayectoria profesional es yo vengo del mundo de la economía y cuando yo llegué al códex, yo realmente no había estudiado la palabra, lo que era códex o lo que es el códex. Así que mi jefe, que no sé si en este momento está aquí en línea, me dijo, bueno, entonces tienes que leer el manual de procedimientos, que es uno de los códigos, de los textos básicos del códex, y lo analicé, que es lo que vamos a analizar hoy día juntos. Pero mi idea, lo que yo obtuve, lo que a mí me dio Tom y lo que me obtuve de la lectura de este manual de procedimientos, es que que ya sea que comemos una manzana en Roma, Tokio, Los Ángeles o en Ciudad de México, no importa dónde me coma la manzana. Yo lo que sé, aquí esto no le va a matar esta manzana y no le ma mata porque hay un estándar, una norma códex y asegura que usted pueda, claro, no soy Blancanieves para que me mate la manzana. Lo importante es que no sea cultivada con esos, gracias al códex, que no sea cultivada con
venenos o con ciertas cosas que afectan. Esos son los a la salud y esos son los códices, el códice alimentario. Es algo que te protege y te permite comerte la manzana, sea donde sea que estás en el mundo, porque como decimos, si la manzana no está envenenada, pues no es inocua, entonces nos va a afectar. ¿Qué es el códex? Entonces, proteger la salud y facilitar el comercio. El códex es un proceso y un resultado. Es un proceso porque el códex la comisión del códex alimentario organiza el proceso para que se unan miembros observadores para desarrollar normas. Y tenemos en este momento más de 80 miembros, 89 miembros de hecho, en 88 países, más la Unión Europea. Y esta organización está impulsada por sus miembros, así que por eso es muy importante tener los más de 240 observadores de las ONGs, de las IGO y de todas las organizaciones de la ONU, porque nosotros no tenemos ninguna autoridad en el campo de las normas internacionales, si no fuera porque la comisión y de ONGs y el sector privado si no fuera porque ellos están presentes. Entonces, también la voz de los consumidores. Tenemos varias organizaciones de consumidores que están también participando activamente en el Códex y que están presentes. Entonces, vamos a ver las diferencias entre lo que puede y no puede hacer un observador o un miembro. Y voy a re recalcar esto. La Comisión del Códex Alimentarios es una organización impulsada por sus miembros. Es decir, que, por ejemplo, los miembros deciden sobre la agenda de la Comisión del Códex Alimentario. Sin embargo, como muchos de ustedes estaban diciendo ya en la primera nube de palabras, el códex también es un resultado. Y cuando pensamos en el códex, también pensamos en el código de los alimentos, es decir, una colección de normas, guías, pautas y códigos de práctica también, regulan los alimentos que consumimos cada día. Entonces, yo empezaré desde aquí. De aquí vamos a partir. Y vamos a hablar de los textos del códex, y el primer texto que se nos viene a mente son las normas, las pautas y los códigos de práctica. Lo que las personas por lo general se olvidan cuando hablamos de esto, de los códigos, de los textos del códex, es que todas las normas, las pautas y la práctica son las recomendaciones, es decir, que su aplicación es voluntaria. Totalmente voluntaria. ¿Qué significa esto? Significa que los países miembros deben dar pasos legales a nivel nacional, legislación, para incorporar estas pautas, códex, para poder poner en práctica y hacer cumplir estas normas y regulaciones. Esto es muy importante también a nivel de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Voy a utilizar muy frecuentemente este lenguaje códex, esta jerga, durante este webinar. Y veo que mi jefe, Tom, ya está con nosotros aquí conectado y él es el que me enseñó este lenguaje del códex cuando recién yo llegué a esta organización. Porque en el códex nosotros realmente no utilizamos la WTO o la OMC, ¿no? Nosotros lo que tampoco hablamos del comité, sino decimos CFH. O sea que voy a usar estas siglas principalmente para ahorrar tiempo. Las normas con la creación de la Organización Mundial del Comercio se volvieron muy importantes por los acuerdos internacionales. Y entonces hay que identificarlas, se identificaron las normas de la comisión, se hablaba de los residuos de pesticidas, los contaminantes y una serie de elementos aquí. Y estas son cosas que vamos a revisar aquí en este webinar. Y lo vamos a ver como un referente, como un benchmark. Por ejemplo, los miembros de la OMC que desean establecer normas más estrictas que los códex tal vez puedan tener que proporcionar evidencia sobre la realidad científica de estas medidas. Entonces, aparentemente las normas códex y tienen que ver con las resoluciones
de disputas de la OMC y esto está incorporado en los acuerdos. Yo creo que Tom está en línea y yo sé que él puede, no se puede quedar con nosotros lamentablemente más allá de 5 minutos, pero me gustaría aprovechar esta oportunidad de que él está con nosotros. Y así, si les puedes decir algo, Tom, para asegurarles a todos que estás aquí con nosotros. Gracias, Tom, por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros. Tom Island es el secretario de la Comisión del Códice Alimentario. Mi pregunta es, este webinar es sobre códigos, textos y estándares. Te digo, Tom, ¿por qué es que es de interés para las personas esto de los códigos, de las normas códigos, y por qué es tan importante? Tom, por ejemplo, por si acaso tú tienes la palabra, muchas gracias. Creo que mi cámara está encendida, ¿no es cierto? Sí, bueno, por lo menos yo me puedo ver. Espero que todos me puedan ver. Sí, así es. Qué bueno ver a algunos de ustedes que conozco y a los que no conozco, mucho gusto. Es una linda presentación y ha sido lindo ver que alguien está escuchándome a mí. ¡Wow! Me siento honrado. Así que aquí estamos con ustedes hasta aquí. Un gran trabajo. Gracias, Giuseppe. Bueno, en particular me gusta explicar códex como un proceso y como un resultado. Y siempre pienso que aprendemos no solamente en el proceso de construir una norma códex de la norma mismo, y las personas aprenden distintas cosas en los distintos momentos en que están participando en este códex. Por ejemplo, en el comité técnico, en los grupos de trabajo, en la comisión, entre países, en personas que de otra manera nunca se hubieran encontrado si no tuvieran no estuvieran aquí. Luego me dicen, caramba, he conocido a esta persona y cuando tengo un problema en tal país, yo ya sé a quién llamar, a quién recurrir para arreglar algo, para consultar, ¿no? Esto realmente es una familia códex, pero en realidad es una gran red. Muy bien. ¿Y por qué saber de lo que es el códex? Bueno, simplemente porque antes de entrar en códex, no sé si había sabido o escuchado del códex, tal vez no. Yo mismo solamente había sabido muy poquito de esto antes de entrar al códex. En mi trabajo anterior, y un colega me dijo, Tom, tú estás solicitando este trabajo de alimentos y no sabes lo que es el códex alimentario. Y me mostró una percha entera de lo que era la versión física del códex alimentario que teníamos en esa época. Y me dijo, ustedes tienen que saber esto. Y entonces yo, bueno, creo que para leer un poco de cosas, ya que yo estaba solicitando un trabajo en una organización de normas alimentarias. Bueno, el consumidor puede vivir sin saber de qué se trata, evidentemente, pero sí quiere ser un consumidor informado y quiere saber lo que está pasando con lo que está comiendo, ingiriendo, tiene que saber lo que está haciendo el gobierno para la seguridad alimentaria, la calidad de los alimentos, para que tener buenos alimentos disponibles, etcétera. Eso es importante porque las normas códex son la base de todo, no hacen todo, pero sí es una base importante internacional que nos permite saber, para poder proporcionar alimentos de calidad y seguros, inocuos, ¿no? Todos tenemos que saber un poco eso, bueno, todos comemos, todos consumimos, así que obviamente si usted trabaja en el sector privado o en el sector del gobierno, si está en la industria alimentaria con mayor razón, si está en el Ministerio de Agricultura o en el Ministerio de Salud, imagínense en el Ministerio de Comercio, sí, esto es importante conocer y tiene que hacerlo. No sé si he contestado la pregunta. Creo que fue maravilloso. Muchas gracias, Tom. Muy bien, entonces agradecemos al secretario del Códex, Tom Highland, y le agradecemos por estar con nosotros. Muchas gracias y que tengas una buena noche. Gracias a todos ustedes. Saludos. Muy bien. Bueno, estábamos aquí hablando de las normas de Códex, de los códigos de práctica, que son básicamente los productos más famosos de la Comisión del Códex Alimentario. Y después de eso, la primera distinción que me hizo notar mi jefe hace mucho tiempo, tal vez digamos que hace unos 8 años ya, es que teníamos dos estándares básicamente. Las normas del códex que son específicas y unas son generales. Cuando hablamos de las normas códex
y de las pautas y de los códigos de práctica. En realidad, lo que vemos es que estos son los textos clave, medulares. Y entonces estos textos básicamente tratan sobre las prácticas ideales con el etiquetado, con los aditivos, con las inspecciones, las certificaciones. Piensen, por ejemplo, en la nutrición, piensen en los residuos de los pesticidas y de los fármacos que pueden estar en los alimentos. Así que estas son algunas de las normas Codex. Por ejemplo, los aditivos están muy regulados en las normas generales del Codex con respecto a los aditivos, pero hay que pronunciar las siglas, el Código General sobre Aditivos, no tiene sus siglas, y como tal, esa es una de las normas más importantes que tenemos, y claramente explica los principios para el uso de aditivos, por ejemplo, y también define el máximo nivel que es de uso permitido. Y esto también es una base de datos disponible en el sitio web del Codex. No vamos a pasar mucho tiempo en esto de ver dónde se encuentran los Codex, cómo se abre, cómo se los lee, porque vamos a hacer más bien eso, vamos a verlo al final de esta sesión. Hay otras normas generales del Codex, por ejemplo. Otra es la norma general para los contaminantes en alimentos y balanceados. Y entonces hay límites para el número de contaminantes que puede contener de manera segura, pues, un alimento, ¿no? Sin que afecte a la salud. Entonces, eso también está, esa información en el sitio web. Entonces, para etiquetar los alimentos también, ahí están las normas. Entonces, esto son normas muy importantes para el Códex, porque básicamente se convierten en la referencia, y vamos a ver un ejemplo en unos momentos. Y luego tenemos las normas específicas y las normas de productos básicos o para los servicios básicos, productos básicos. Y les voy a dar un poco de información sobre esto. En los años 60, cuando el Códex se fundó en 1963, y el próximo año, y realmente el Códex cumple 60 años. Entonces, en esos años, el Códex quería establecer normas que se apliquen a ciertos alimentos, a los alimentos. Con el tiempo, esto se volvió impráctico, tanto para mantener actualizados los estándares como para la implementación. Así que después de esto se dio paso a la práctica de crear normas para grupos. Por ejemplo, ahora tenemos una norma general para los jugos de frutas y los néctares que reemplazó las normas anteriores para ciertos jugos de frutas individuales particulares. Así que las normas del Códex son unas, hay generales, tenemos los códigos de prácticas y las pautas. Entonces sabemos que estas normas pueden ser generales o específicas. Les voy a dar un ejemplo de los textos de Códex. Acá tenemos una norma de producto básico para kiwi y que recientemente se ha adoptado por parte de la comisión, y el comité, esto lo ha hecho el Comité de Códex sobre Frutos y Legumbres Frescos, entonces CCFB, ese comité, por las siglas en inglés. Por lo tanto, este comité de normas incluye el nombre del producto, también, por ejemplo, incluye el alcance del producto, que por supuesto incluye el nombre del alimento al cual aplica la norma y los productos para los cuales se van a utilizar este códex, y también las medidas, los pesos que contienen, por ejemplo, cláusulas como, por ejemplo, el tipo de contenedor y cómo se va a conservar el producto, y una descripción donde se explica el producto propiamente. Entonces, por ejemplo, una indicación de cuál es el material crudo original. Y si ven en la columna de la derecha, ahí ustedes ven la referencia a las otras normas generales
que ahí ustedes pueden ver que hay una referencia muy clara a los máximos niveles que se han establecido en la norma general, por ejemplo, para el caso de toxinas y contaminantes en los alimentos. Entonces, esta referencia también está disponible en todas las normas de Codex. Cuando se actualiza una norma, esta actualización también aparece en todas las normas Codex afectadas. Por lo tanto, creo que ustedes han asistido a la reciente sesión del Comité del Codex para la región LAC, ¿verdad? Y creo que hemos hablado ya sobre cómo implementar, cómo actualizar las normas estándares que siguen las nuevas cláusulas en las normas de etiquetado. Esto más o menos es lo que, como se ve, una norma alimentaria. Pero hablamos de textos, pautas y códigos de práctica. ¿Cuáles son las pautas y cuáles son los códigos de práctica? Tienen dos categorías importantes. Cuando hablamos de pautas, tenemos ciertos principios que establecen las políticas en ciertas áreas claves. Por ejemplo, piensen en contaminantes, que son áreas importantes, pero también hay otros para interpretar los principios y también la extensión de las cláusulas de las normas generales del Códex. Por ejemplo, para darles un ejemplo, tenemos pautas para para etiquetado de nutrición. Sí. Por ejemplo, CXG es otra sigla para decir Codex. CX es Codex y la G es para pautas. CXG son las pautas. Entonces, también, por ejemplo, para el etiquetado de alimentos de nutrición, este etiquetado tiene que ser eficaz para ofrecerle al consumidor información adecuada y certera sobre los alimentos para que puedan tomar una decisión informada y sabia al comprar los alimentos. O, por ejemplo, para ofrecer los medios para poder entender cuál es el contenido de nutrientes y todo eso que consta en la etiqueta. También tenemos, por supuesto, el código de práctica, que también tiene dos categorías grandes. La primera, los códigos de prácticas de higiene para los grupos de alimentos o alimentos específicos. Se me ocurre, por ejemplo, el principio general de la higiene de los alimentos. Así que si ustedes se habrán imaginado también, entran a un restaurante o a un bar, a veces ustedes ven una tarjeta que dice HHCCP, que significa que se ha hecho el análisis de peligro. Y esto es una parte importante de la higiene de alimentos que ha desarrollado el Codex, ¿no? Así que, y el otro, los demás códigos, tienen que ver con los contaminantes como microtoxinas y otros químicos, micotoxinas, acrilamuro, metales pesados. Y esto lo vamos a tratar al final de la sesión. Pero toda esta información está disponible para ustedes sobre el Códex. Para seguir adelante, aquí este es difícil. En esta diapositiva ustedes pueden ver más de 20 códex de comités de códex activos para desarrollar normas. Miren, ustedes hemos visto las normas pueden ser sobre distintos temas, y lo mismo para los comités del códex. Tenemos, por ejemplo, comités de códex sobre el etiquetado, sobre los residuos de pesticidas, también sobre la higiene. Básicamente, hay un comité que tiene que hacer el último informe y acaban de terminar en San Diego un documento importante, y veo que también están en la sesión de CCHF. Y en estos comités para el etiquetado de la higiene, por ejemplo, también hacen
parte de otros comités horizontales o generales, porque todos trabajan conjuntamente, ¿no? Hay unos conceptos que son transversales y principios que se aplican a los alimentos en general, y también hay unos que se aplican a grupos de alimentos, no solo a alimentos específicos. En la segunda columna que ustedes ven verticales, los comités verticales, que son los comités de productos básicos, por ejemplo, como el CCFP, que es el Comité sobre Frutos y Vegetales Frescos. Este comité desarrolla normas para alimentos específicos y o para grupos de alimentos. En la otra columna pueden ver ustedes lo que llamamos los grupos de trabajo, en la columna de la derecha. Estos grupos de trabajo se han establecido para propósitos específicos. Algunos de estos, por ejemplo, el último que se hizo está allí puesto para la resistencia antimicrobiana, y esto viene de la República de Corea. Y luego tenemos los comités de coordinación regional, y ahí vemos los moderadores de las sesiones, que también son parte de la Secretaría. Y ellos desarrollan normas, también pueden desarrollar normas regionales en particular, si es que hay alguna necesidad de que un miembro o más de un miembro que consideran hay que desarrollar una norma específica para un producto específico que sea importante para la región. Yo creo que, como les dije, realmente me gusta, no me gusta escucharme hablar mucho tiempo, así que antes de dar de callarme, quiero recalcar algo importantísimo, y eso es que el códex se basa en ciencia. El fundamento del códex es en las normas públicas, realmente es la evidencia científica. Entonces tenemos cuatro adicionales organizaciones que dan asesoría científica con regularidad al códex. Y así que, por ejemplo, también recibimos la contribución y la consultoría y la asesoría científica de la Agencia Internacional para la Energía Atómica, que, por ejemplo, nos da también asesoría científica sobre la contaminación de radio en los alimentos. Pero tenemos cuatro principales entidades importantes y expertas que son las que nos dan asesoría científica: la JECFA, la JNPR, la JEMRA y la JEMNU. Es difícil aprender esto en un segundo. JECFA es el Comité de Aditivos de Alimentos, el segundo JNPR. Es el Comité de Residuos de Pesticidas. JEMRA es en evaluación de riesgos microbiológicos, y el último son reuniones de expertos de nutrición. No voy a hablar del desarrollo de la ciencia aquí, porque yo sé que uno de los webinars que han sido agendados para el próximo año van a hablar específicamente del rol de la ciencia en el Códex. Entonces, mis colegas hablarán más sobre esto. Quiero que sepan que los estándares de Códex están basados en evidencia científica, y esto es muy, muy importante. Pero, como mencionamos hace unos minutos, las normas de Códex deben ser traducidas a la legislación y leyes de cada país. Esto no depende de la Secretaría del Códex cómo implementarlos, y no podemos decir eso en realidad. Las comisiones del Códex dependen de los países hacer esto. Voy a cambiarme al español. We have participation of Tania Cosado. She is in Mexico. She will talk about us, how Mexico is implementing Codex standards in the national system, what issues they found, what is the route they are following. So, Tania, thank you very much for being here with us. You have the floor. Thank you, Tanya. Go ahead.
Muchas gracias, Giuseppe. ¿Me escuchan? Thank you very much, Giuseppe. Can you hear me? Yes. Muchas felicidades por el webinar. Consideramos on the webinar. Muy importante este tipo de eventos para kind of event familiarizarnos de cómo se armoniza con respecto a las diferentes regulaciones en los diferentes países de la región, y sobre todo pues apoyarnos en los diferentes procesos, y somos más de 200 conectados, así que pues muchas felicidades por la promoción de este webinar. Voy a hablar del caso de México. I will talk about the Mexican case. México es miembro de la OMC desde 1995, como ya hablamos de esta organización muy importante, pues México es parte del acuerdo de obstáculos técnicos al comercio de la OMC, y tenemos la obligación de tomar las normas internacionales como base en la elaboración de nuestros reglamentos técnicos. La figura de los reglamentos técnicos en México se llama norma oficial mexicana. Es muy importante notar que las normas internacionales son la base, es decir, el piso, y no necesariamente el techo de la regulación mexicana, ya que si hubiera un objetivo legítimo de interés público a atender, que no se ve en la norma internacional, las autoridades mexicanas que emiten la regulación, pudiendo ser Secretaría de Agricultura o la Secretaría de Salud, pudieran atender estas necesidades con la norma y la regulación técnica de manera adicional a los parámetros que ya se encuentran en los estándares internacionales. En el caso de México, si nosotros tenemos una regulación técnica más restrictiva que lo que establece la norma internacional, debemos tener una justificación legítima para los miembros de la OMC. Esto en realidad se da para casos excepcionales, ya que en general nosotros armonizamos con las normas internacionales para no crear obstáculos o barreras innecesarias al comercio. Para considerar todo esto, nosotros tenemos una ley nacional que se llama Ley de la Infraestructura de la Calidad, que rige la elaboración de las normas oficiales mexicanas. Esta ley, en su artículo 34, establece que se deben de utilizar como base estas normas internacionales y, bueno, de acuerdo a la materia, deben de ser aplicables y establecer el grado de concordancia con estas normas. Se señala si es idéntica, si es modificada o si es no equivalente, según sea el caso. También la ley prevé la participación de México en los trabajos de los comités internacionales. Y bueno, llevar todo esto a los paneles internacionales para elaborar normas internacionales. Y esto se hace a través de comités mexicanos para presidir, coordinar y representar al país en todos los eventos relacionados con normas internacionales, velando que sean representativas para nuestra situación y nuestro comercio nacional, ya que nosotros por ley estamos obligados a observarlas. En estos comités mexicanos participan los diferentes sectores interesados, ya que se busca elaborar esta postura que contemple la visión del consumidor, del productor, del agricultor, del comercializador, etc. Y bueno, en la actualidad en México existe un comité mexicano de atención al Codex que revisa todos los trabajos según el comité, y este comité es coordinado por la autoridad responsable y la experta en el tema. Por ejemplo, para el caso del comité de higiene es la Secretaría de Salud, para el caso del comité de frutas y hortalizas frescas es la Secretaría de Agricultura, y bueno, se coordina para elaborar y establecer grupos de trabajo nacionales también que revisa cada documento del Códex. Por todo esto, para México la labor del Códex se vuelve crucial para sentar las bases técnicas para el desarrollo de nuestras regulaciones nacionales, para proteger nuestros objetivos legítimos a nuestros consumidores y facilitarnos el comercio y la armonización a nivel internacional. Y bueno, o sea, nosotros estamos en el entendido de que todo este comercio de alimentos crece muy rápido, que las labores del Códex son cada vez pues más especializadas.
Para el caso de México, por ejemplo, existe la norma 223, es la norma oficial mexicana de queso, y toma como base la norma general del Códex para queso, para disposiciones generales, y establece que las especificaciones para cada variedad de queso deben tomar como referencia las normas internacionales de Códex para cada estilo de queso. Como ya bien saben, hay una norma del Códex para mozzarella, para cheddar. Estas normas están referenciadas en nuestra norma de queso y bueno, ya que son productos de consumo nacional y bueno, hay un comercio significativo para estos productos. México tiene aproximadamente 107 normas oficiales mexicanas armonizadas con el Codex Alimentarius. Pues por todo esto y esta armonización que aparte regula nuestra ley, estarán viendo la participación activa de México en los diferentes e importantes foros del Codex y pues a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania Forzada. Muchas gracias. Esto concluye la primera parte de nuestro webinar. En la primera parte hemos visto las normas de Códex y tenemos por lo menos tres diferentes tipos de normas de Códex. Tenemos las normas, los códigos de conducta, las guías o pautas y, como mencionamos durante la presentación, se establece límites máximos de residuos y límites máximos para drogas veterinarias o el uso de residuos en los alimentos. Y nuevamente, como mencioné antes, vamos a mirar y cómo encontrar ellos, cómo bajarlos, cómo leerlos al final de la sesión. Viendo la segunda parte, esta sería, espero que puedan ver mi pantalla, sería sobre cartas circulares y grupos de trabajo electrónicos. Es lo que llamamos los códigos básicos, los textos básicos del Códex. De eso va a ser importante. Si quieren involucrarse con el Códex, como dijo Tom, va a ser importante que ustedes participen activamente en el Códex, leyendo las cartas circulares, que participen en grupos de trabajos electrónicos, si quieren contribuir al trabajo del Códex. Las cartas circulares se usan para implementar las recomendaciones de los comités del Códex, se usan para solicitar comentarios en estándares de los borradores, en las normas y en los borradores de las normas. Por ejemplo, si participan en un comité de Códex, siempre van a encontrar un documento que compila todos los comentarios que vienen de los miembros y de los observadores. Y observadores, hago énfasis en esto. Es una norma de Códex, unas pautas para la práctica. Vamos a mirar un ejemplo después de esta lámina, pero también usamos cartas circulares para recolectar temas de otros temas. El propósito principal de las cartas circulares es solicitar comentarios en los borradores de las normas. Usamos un software que se llama el sistema de Códex en línea, OCS. No se preocupen, voy a compartir mi presentación con ustedes. No tienen que tomar nota por ahora. Este sistema de comentarios en línea es una herramienta con la cual el punto de contacto del Códex se ingresan comentarios, envíen comentarios sobre diferentes normas. Y luego tenemos los grupos de trabajo electrónicos, las cartas de invitación que se usa para invitar a miembros y observadores a que participen en grupos de trabajo electrónicos. Por ejemplo, los mensajes iniciales les invitan a que participen y provee detalles en el funcionamiento del grupo de trabajo electrónico y también las fechas límites para registrarse y un vínculo para integrarse a la discusión en línea en el foro del Códex.
Eso es lo que, así es como se ve una carta circular, por ejemplo, en una carta circular solicitando comentarios. En el estándar, la norma para carne seca. Sé que ustedes participaron en el primer módulo de estos seminarios. No voy a tomar mucho tiempo en el procedimiento, pero también hay personas que saben muy poco del códex o que se están juntando por primera vez. Entonces, quiero resumir el procedimiento en unas pocas palabras. Tenemos 8 pasos en los procedimientos de códex. Toma 8 pasos para una norma, que una norma sea adoptada. Comenzamos con lo que decimos el paso 0, donde tenemos la idea de desarrollar una norma, la necesidad de tener una norma específica, tener una norma para un producto específico. Por ejemplo, yo vengo de Cerdeña, que es una isla muy linda en Italia, y tenemos ahí una pera que tiene un sabor diferente y una forma diferente de las otras peras que hay en el mundo. Digamos que Italia quiere desarrollar una norma para eso. Aquí es donde comienza el paso 0. Cuando pensamos en desarrollar una norma, tomamos la información básica, los datos que necesitaremos, la importancia de tener una norma para decirla, déjenme llamarle la pera de Cerdeña. Luego nos movemos a los pasos 1, 2, 3, 4, 5, donde básicamente reunimos en el paso 3 los comentarios iniciales de los miembros y observadores para ver el estado del borrador de la norma. Por ejemplo, hay una parte o más de una parte que debe ser actualizada y desarrollada. Y si los miembros están de acuerdo, la norma se envía al paso 5, donde básicamente decimos que está listo para implementarse en el paso 5. Quiere decir que la comisión nos dará una especie de una primera adopción del texto, irá por otro ciclo de comentarios hasta el paso 8, cuando la norma sea finalmente implementada en la Comisión Alimentaria de Códex. Dando por hecho algunas cosas desde el segundo módulo del webinar, y voy a compartir con ustedes alguna información útil acerca de los 8 pasos del procedimiento y los registros del primer webinar en línea. Y mis colegas de FAO ya compartieron los links en el chat. Nuevamente, sí, solo para decir, los pasos son hechos por los cuerpos suplementarios, subsidiarios, y luego son enviados para implementación a la Comisión Códex Alimentarios. Volviendo a las cartas circulares, lo que ven aquí es que esta carta circular está solicitando comentarios en el paso 8, en una norma para carne seca. Y si quieren comentar en esta norma, tienen que leer detenidamente el requerimiento de comentario. Primero, las fechas límites. Deben entregar los comentarios hasta la fecha límite, en este caso el 4 de noviembre, pero tienen que realmente leer. Y hago énfasis a mis colegas y a mis amigos también de los miembros, por favor, lean cuidadosamente el requerimiento de comentarios en su sección, porque aquí les pedimos la comunidad de Códex o la familia del Códex les está pidiendo comentarios específicos. En este caso, debido a que la norma va para comentarios en el paso 8, los comentarios siempre deben estar dirigidos si el texto está listo para implementación o no. Y si es que no, invitamos a los miembros y observadores
a que presente su razonamiento para implementación. No queremos adoptar a nivel de comisión. Si los miembros del Codex piensan que la discusión técnica se ha complementado y si la norma está lista para implementación, se envíe a la comisión y el texto sea implementado. Es una carta circular, esto es un ejemplo. Otro ejemplo del texto que usamos en el Codex es la carta de invitación a los grupos de trabajo electrónicos. Por ejemplo, es la carta de invitación a la administración de compuestos no soportados. Es un nombre largo y está presidido en este caso por Chile. Veo unos colegas de Chile en línea. Muchas gracias por participar. Y nuevamente, la descripción del trabajo, encontrarán toda la información útil respecto al trabajo del grupo de trabajo electrónico deberás llevar a cabo, quiénes son los directores, los codirectores, los idiomas, en este caso inglés y español, y el marco de tiempo, e incluiremos también todos los vínculos para que se registren en los grupos de trabajo electrónico, para que se involucren en el foro. Nuevamente, estamos hablando ya bastante. Estoy muy complacido de ver que están con nosotros la contraparte del Codex de Guyana. Déjenme ver si la señora Scott ya está con nosotros. La puedo ver. Y muchas gracias, señora Scott, por tomarse el tiempo de juntarse con nosotros hoy día. Y disculpas por el problema con la presentación. Vemos. Yo tengo una pregunta para usted, señora Scott. Quisiera saber si nos puede decir un poco más sobre cómo Guyana comparte las cartas circulares y los documentos a un nivel nacional. Y la otra pregunta que tengo es, quisiera saber por qué para Guyana es tan importante participar en el trabajo del Codex. Señor Scott, muchas gracias. Tiene la palabra. Buenos días con todos. Gracias por el foro. Mi nombre es Amartya Scott. Presidí de Guyana en Guyana. Todas las cartas circulares y los documentos que recibimos los recibo yo mismo. Yo soy el punto de contacto. Y a medida que se reciben los documentos de la Secretaría, son circulados a nuestro Comité Nacional de Códex, junto con las fechas límites para la emisión de estos documentos. Los documentos relevantes son bajados, sea de la página web o de un sistema de comentarios, serán enviados a las personas técnicas en el Comité Nacional del Códex, que definirá los subcomités, sea por ejemplo el comité en aditivos o en higiene, etc. Entonces pueden ver también que van a necesitar otros documentos relativos a eso, especialmente una carta circular, habla otra información de los links. Bajaremos todo eso y los documentos relevantes serán enviados a las personas técnicas del caso. Revisarán esos documentos. Se les da un marco de tiempo. Eso será antes de la fecha límite y se les da a que provean sus comentarios. Cuando se reciben los comentarios, generalmente los circulan a nuestro comité de Códex. Entonces ellos aprueban antes de enviar al sistema de comentarios. En términos de la trabajo del Códex, en Guyana la participación de Códex nos permite estar actualizados sobre la información y las discusiones que tienen que ver con la seguridad alimentaria, las normas de alimentos. Nos ayuda a desarrollar nuestros registros nacionales sobre seguridad alimentaria. Y podemos asegurar que las normas, cómo impactan a nuestro país, tendremos acceso a información científica porque
las normas son importantes y tienen un rol importante. Gracias. Muchas gracias, señor Scott. Gracias por participar y por la explicación tan detallada. Veo que hay una pregunta, si no les importa, Daniel, ya que estamos en este punto, hay una pregunta que viene de Luz Santa María. ¿Cómo hacemos el trabajo de los grupos de trabajo electrónico? Mis colegas hablarán sobre esto en posteriores webinars, pero no voy a gastar un par de minutos si no les importa. Les diré que durante el procedimiento y los pasos, algunas veces un comité de códex decide establecer un grupo de trabajo electrónico para tomar en cuenta un punto específico, una pregunta, por ejemplo, cómo desarrollar una norma. El primer borrador de una norma para trabajar en conjunto con los expertos para reunir datos e información. Y nuevamente, los grupos de trabajo electrónicos se establecen por un comité de códex. ¿Puede la Comisión Códex Alimentarios establecer un grupo de trabajo electrónico? La respuesta es sí. Puede. Un cuerpo subsidiario de la Comisión Códex Alimentarios establecer un grupo de trabajo, la respuesta es sí. Imaginen el proceso de 8 pasos como un paso lineal del punto A al punto B, el paso 1, 2, 3, 5 hasta el 8. Algunas veces puede ser el caso que el comité vea que el estándar, la norma no está lista para implementarse. Lo que hace el comité es enviar de regreso un borrador al grupo de trabajo electrónico para un trabajo anterior, por ejemplo, un paso anterior, por ejemplo, el paso 2, para que el experto pueda tomar en cuenta las inquietudes. Por ejemplo, en el 2019, yo vi que el CCP de México está aquí, entonces me puede corregir si estoy equivocado. La propuesta de adoptar una norma para dátiles que fue enviada de regreso al grupo de trabajo electrónico porque necesitaba más consideración. Había unos pocos párrafos que necesitaban más discusión. La solución no se encontró en el comité. Entonces se envió de regreso al grupo de trabajo electrónico para que considere los temas pendientes. Espero que esta conteste tu pregunta. Entonces, mis colegas te hablarán luego en más detalle sobre los grupos de trabajo electrónicos en sesiones futuras de estos webinars. Estamos casi al final de mi presentación. He estado hablando ya durante más de una hora. La parte final de mi presentación, díganme si es que pueden ver mi presentación en pantalla completa. Muchas gracias. La parte final es sobre los documentos informativos. ¿Qué son los documentos informativos? A veces nos olvidamos, pero son parte del texto básico del códex. Estos documentos informativos se desarrollan por parte de los comités del códex y las agencias subsidiarias, lo que llaman... Ellos no desarrollan documentos informativos siempre, pero están basados en la necesidad de documentos informativos y tenemos que desarrollar y deben ser acordados por un comité de códex. Deben contener información útil, eso es muy importante. Esta información debe ser útil para los miembros observadores, pero también para los gobiernos nacionales. Y nuevamente, no se consideran aprobados por el comité para que sean adoptados como una norma códex. Tampoco deben ser incluidos en el manual de procedimientos. Para darles unos pocos ejemplos,
tenemos la guía para la evaluación de resultados de evaluación y otro que no está incluido, pero es un documento informativo en cómo el Comité del Códex de Higiene considera su trabajo y cómo establece nuevos trabajos. Casi llegamos, pero quiero hablar de una parte importante de los textos básicos del Códex, los informes del Códex. Si no saben nada sobre el Códex, si recién se juntan, quieren saber más del Códex, quieren saber, volviendo a la pregunta de Luz, ¿por qué tenemos un grupo de trabajo electrónico? Porque estamos emitiendo cartas circulares, porque estamos desarrollando una norma específica. Aquí es donde encontrarán esta información, los informes de Códex. Los informes de Códex incluyen informes de la Comisión Códex Alimentario, el reporte final, el CAC 45, estará listo a fin de año, la próxima semana. Luego tenemos informes de CCFH, las agencias subsidiarias, el Comité de Códex en Principios Generales, el CCPR sobre residuos de pesticidas. Lamento por los intérpretes, una serie de acrónimos. Todos los informes están subidos a la página web de Códex. Todos están disponibles en la página y pueden verlos ahí. Pueden verlos ahí en conjunto. Pero lo que quiero que sepan hasta mientras es que si son nuevos al Códex y no saben nada sobre el Códex o se juntaron hace 8 años, aquí es donde deberían comenzar. Abran un informe de Códex y vayan al resumen y estado del trabajo. Ahí encontrarán todo lo que sucedió en un comité específico de Códex, a encontrar el resumen principal sobre la decisión de la comisión, del comité. Y luego encontrarán las acciones. Si ven en la columna de la derecha, yo sé que está un poco pequeña la letra para que lo lean, pero pueden ver que hay textos que fueron enviados para implementación. Pasan 5-8 del comité. Eso quiere decir que el comité consideró que esas normas están listas para adopción por la comisión. Si leen las columnas, por ejemplo, tópico y el texto, el paso 8, por ejemplo, el párrafo 40, si van al informe, al párrafo 40, encontrarán toda la información necesaria respecto a la adopción del estándar para carne seca. Hablamos de las acciones que se requieren, las comisiones, los miembros. Y finalmente, las acciones de los grupos de trabajo electrónicos. Aquí vemos, por ejemplo, que esto es parte del Comité de Códex sobre especies y hierbas. Encontrarán aquí que, básicamente, esta es la razón por la que tenemos un grupo de trabajo electrónico que está trabajando sobre el cardamomo. Y así sucesivamente. Si leen este informe, a veces tengo que corregir estos errores. Pero también aquí van a encontrar toda la información para saber por qué establecemos un grupo de trabajo, por qué tenemos grupo de trabajo electrónico y así sucesivamente. Casi terminamos. Digamos que yo ya terminé. ¿Dónde puedo encontrar los códigos de texto? La respuesta es la página Códex. Todavía me pierdo un poco en este códex.
en el sitio web del Codex. Aquí tenemos este sitio web. Realmente, si ustedes son nuevos al Codex, este es un buen punto de partida para familiarizarse. Y si vamos al comienzo del comienzo, aquí vemos los textos. Si quieren leer, descargar y encontrar los textos, bueno, pues miran aquí, van a los textos Codex y hacen clic en el que quieren descargar y ahí encontrarán toda la información. No solo eso, a veces, por ejemplo, también la información con respecto al procedimiento. Porque esto es muy útil, ¿no? Si usted, especialmente si ustedes están recién nuevos, novatos con el Codex. Y bueno, ahí pueden encontrar todos los pasos importantes, lo que ustedes tienen que entender sobre cada paso en el desarrollo de una norma. Entonces, si van, por ejemplo, a la columna de la derecha, aquí van a ver ustedes la lista completa de los textos. Si ustedes hacen clic en esos y se van a dirigir directamente a la lista completa de los textos Codex, tenemos más de 370, si no me equivoco. 371, caramba, mi memoria no me falla. Entonces, aquí tenemos 371 textos Codex sobre distintos temas. Por ejemplo, las normas para manzanas, para las prácticas genéticas, para los productos, las pautas. En general, a veces, nuevamente les digo, este es el ejemplo clásico que les doy. Si no pueden encontrar, no logran encontrar lo que están buscando, bueno, pueden utilizar la búsqueda con Google, y en la parte que está en la parte de derecha, superior derecha del sitio web, ahí yo puedo escribir, por ejemplo, ASAP. No voy a encontrar ACCP, no va a salir nada porque no hay ningún norma Codex para que sea HACCP. Eso es parte del texto sobre higiene. Así que ahí se va allá arriba y encuentra HACCP y ahí va a llegar a la página con el resultado, pues. Y ese será, ahí tiene un resultado, ¿no? Y encontrará toda la información que buscaba. Entonces, con esto de las normas Codex o los textos Codex, ¿no? Se procede de esta manera. También tenemos una base de datos en línea, y si ustedes quieren ir, por ejemplo, buscan allí la base de datos de productos, y ahí van a encontrar ahí las tres bases de datos. Hay una sobre pesticidas, la otra sobre los residuos en las comidas, y la norma general para los aditivos alimentarios. Entonces, en este momento les cuento, me adelanto, estamos para analizar la nueva versión del sitio web del Codex Alimentarios, y que va a ser mucho más amigable al usuario y va a ser una herramienta maravillosa para ustedes, y la vamos a anunciar ya el próximo año, que está a la vuelta de la esquina. Y por favor, paciencia, y gracias por su paciencia, porque esto realmente va a ser muy bueno para todos. Volviendo a la segunda parte del webinar que hablamos, mencionamos que vamos a la barra inicial a ver los recursos. Ahí ustedes hacen clic allí y van a ver todo lo que está en este momento siendo comentario. Ahí están las circulares, las cartas circulares, los boletines y todo lo que está ocurriendo, que está circulando, y necesitamos escuchar sus comentarios para que dentro del plazo, para que así el Comité Codex pueda analizar todo en una forma oportuna para poder garantizar que ha habido el debate, la discusión en el comité también se base en todas las opiniones que se hayan recibido y pueda entonces continuarse con el calendario de las decisiones y de las preparaciones. Si ustedes quieren saber de qué se trata, en qué estamos trabajando ahora el Codex, ahí van ustedes a ver en esta página justamente lo que está pasando en el momento. Y ustedes tienen que estudiar esta página y probablemente también van a querer invitar a sus colegas que se fijen en esa página, que vean todos, para que puedan estar al día en todo momento y que no se pierda de vista esta página. Ya casi terminamos. A ver, aquí tenemos los comités, los grupos de trabajo. Aquí
van ustedes a encontrar todos los grupos de trabajo electrónicos que están en este momento actuando y la invitación, que es lo que acabamos de ver, y el tema es de el foro, cómo pueden entrar al foro, ¿no? Y ahora una cosa importante que ustedes deben conocer y todos los que estamos en línea, es que el punto del códex, el punto de contacto del códex es el que va a decidir quién puede y quién no puede participar. Y esto es para garantizar un nivel de transparencia y seguridad para que todos los presidentes de los grupos electrónicos también sepan que un experto ha sido de hecho autorizado por un miembro. Y esto, lo repito, también es una de las tareas importantes de la contraparte del códex. Así que, y finalmente, otra parte que también es muy importante es la sección de publicaciones. Esto es una página fantástica para mí, porque aquí ustedes van a encontrar básicamente lo que mis colegas ponen aquí, mi estrés, porque yo también trabajo en las publicaciones y realmente es muy importante que todos ustedes conozcan más sobre las publicaciones del códex, las normas. Por ejemplo, este es la nueva apariencia de cómo se van a ver las normas en el futuro, cuál va a ser la apariencia, y con el nuevo diseño, vamos a ver, aquí se ve todo lo que monitoramos y podemos, esto es lo que vamos a poder descargar, esto es lo que estamos desarrollando en los países, y entonces son los letreros que se van a utilizar, o las etiquetas, o para las normas. Si todavía no lo han leído y todavía no lo han descargado, por favor háganlo, porque la revista Códex del 2022 está allí, como la ven, y recientemente se fue anunciada en la comisión. Si ustedes miran, van para abajo, ahí van a ver las publicaciones, miren ahí la primera, entender el códex. Si usted no conoce nada del códex y no está en cero, bueno, o si quiere refrescar su memoria y quiere ver su conocimiento del códex, entonces descárguese la publicación. Y aquí va a estar todo lo que usted necesita saber, porque desde el 2018 hay cosas que todavía son relevantes y ahí van a encontrar esa información básica. Y finalmente, el Códex y la OMC para conocer las normas de comercio también es importante, porque se utilizan las normas del Códex como benchmark y porque la OMC los utiliza como puntos de referencia para poder, entonces ustedes tienen esto que descargarlo y poder estudiarlo. Aquí me voy a detener y me gustaría recordarles que nosotros también tenemos aquí una cuenta Twitter que es muy activa, y si no lo han visto todavía, les recomiendo seguir el Twitter nuestro. Y ahí se ven los productos de la OMC, y que esto se actualiza constantemente y yo hago eso. Entonces, si no hemos, no han seguido esa cuenta del Twitter, bueno, les animo a que lo hagan. Y con esto, Daniela, me parece que terminamos, y con mucho gusto pues tomo ahora sus preguntas y respuestas. Vamos a ver sus preguntas y nosotros proveeremos las respuestas. Gracias, Giuseppe. Gran presentación. Voy a dar la palabra a Marco Pino. Adelante, por favor. Marco está con el micrófono apagado. Sigue con el micrófono apagado. Marco, encienda su micrófono, no lo podemos escuchar. Bueno, vamos a esperar a que Marco se vuelva a conectar. De todos modos, él dejó una pregunta en el chat. Tenemos otra pregunta
sobre los documentos, dice estimado Giuseppe, lo que estás presentando, al igual que los documentos en PDF, están disponibles en español. Sí, todas las normas de Codex y los textos Codex y toda la práctica Codex, todo, o los informes, todos esos documentos están disponibles, por lo menos en inglés, español y francés. De tal manera que si ustedes van allí, les voy a mostrar brevemente para que vean dónde pueden elegir el texto que les interesa en español. Están en la parte superior derecha, ustedes pueden ver, seleccionar el español. Si quieren, ahí aparece y van a escuchar, ver la misma información en español. Y ahí van a, por ejemplo, ver las normas Codex. Por ejemplo, aquí ven en la columna de la derecha, tienen los distintos, los 6 idiomas oficiales. Y estamos trabajando para cumplir y poner ahí lo que está pendiente, que son las versiones en ruso, chino y árabe. Esas todavía no están completas, pero si ustedes ven el español, la versión en español, ustedes van a encontrar que está disponible ese documento en español. Por ejemplo, el estándar, todos están disponibles en todos los idiomas. Y también la información que yo he compartido con ustedes hoy día también está disponible en español y en sí. Gracias. Giuseppe, veo la mano levantada de Gustavo. Adelante, por favor. Sí, bueno, saludos, Giuseppe, desde La Paz, Bolivia. Yo soy miembro del Codex Alimentarius de Bolivia. Y bueno, me interesaría consultarle qué hay respecto a algún documento que si ya se tiene elaborado el Codex lo tiene elaborado, sobre en qué medida se están armonizando las normas del Codex en los países latinoamericanos. O sea, escuché, por ejemplo, que México ya tiene más de 100 normas armonizadas del Codex Alimentarius. Me interesaría saber, en todos los países de Latinoamérica y el Caribe, cómo está la relación de porcentaje de normas Codex armonizadas en los diferentes países, ya que esa información es sumamente importante para los que estamos haciendo el trabajo de relevamiento y todo eso del Codex. Entonces, como Giuseppe conoce toda la parte de información, documentos que tiene el Codex, pues el Codex Bolivia estaría muy interesado en tal vez saber referente a algo sobre esta temática. Gracias. Adelante, Josep. Muchísimas gracias, Gustavo, Daniela. Qué buena pregunta la suya, realmente. Déjeme llevarlo al final y volvamos en el tiempo. En el pasado, hemos tenido lo que llamamos el procedimiento de adopción, donde el miembro informa a la Secretaría de Códex Alimentario acerca del número de textos del Códex que han adoptado. Entonces, como usted sabe, las normas del Códex son voluntarias, entonces no se podía en ese tiempo a todos los miembros informar exactamente el porcentaje exacto de los textos que han sido adoptados en cada país o en cada país miembro, y también porque esa no era algo, como no era obligatorio, tampoco no se recibía esa información obligatoriamente. Entonces, los estados tienen o no tienen la potestad de si quieren o no quieren pues dar esa información actualizada. Realmente no es cuestión de la Secretaría del Códex monitorar cuántas normas han sido adoptadas por los miembros. Sin embargo, se acaba de emitir, de crear una encuesta para ver el uso de las normas y cuántas normas han sido adoptadas o cuántas se han reducido por parte de los países de la región latinoamericana,
sino a nivel mundial. Entonces vamos a compartir los resultados. Me supongo que más o menos saldrá esto a la luz a mediados del año 2023, del próximo año. Es con respecto a darle una cifra exacta, yo la verdad no puedo hacerlo porque no las tengo en este momento, así que lamentablemente le pediré que tenga paciencia para poder darle una respuesta a mediados del próximo año. Muchas gracias. Gracias, Giuseppe. No sé si tal vez Marco ya está conectado para que pueda hacer la pregunta. Podemos verle, pero no podemos escucharle, Marco. Daniela, parece que... ¿Me logras escuchar, Daniela? Sí, sí, estoy escuchando. Ajá, sí, parece que tiene problemas con el micrófono. Ok, no hay problema. Hay una pregunta que él posteó en el chat. Voy a leerla de todos modos. No sé si tal vez se refiere a la misma, si no podemos volver a darle la palabra. Marco menciona, hola Giuseppe, por favor explicar mandato y el alcance del Codex. Proteger la salud y asegurar prácticas justas en el comercio de alimentos, calidad e inocuidad de alimentos. Gracias. Básicamente hemos abordado esto al comienzo de esta sesión y la razón de todo este webinario es que evidentemente la pregunta de nuestro colega de Panamá es sumamente importante. El Codex, si ustedes recuerdan, no sé si tengo aquí todavía mi... Bueno, el mandato es proteger la salud del consumidor y promover las prácticas justas en el comercio de alimentos. Y las... con las preocupaciones e inquietudes sobre esto ponen al Codex en el centro del debate público. Como ustedes ven, podemos hablar de pesticidas, de drogas alimentarias, de una cantidad de temas a debatir y que se tratan en las reuniones del Codex. Y yo supongo que es muy importante que yo les vuelva a recalcar que las normas Codex se basan en la ciencia que recibimos de entidades internacionales independientes que valoran los riesgos y también de entidades que tienen que ver con la OMC y las normas que aseguran que haya alimentos seguros, de buena calidad, y de esa manera podremos nosotros tener alimentos de buena calidad y seguros, inocuos, y las buenas prácticas en el comercio alimentario también es importante, porque si hay algo que no es seguro, las personas no están tan inclinadas a importar o a exportar esos alimentos digamos, en el tema del comercio exterior. Gracias. Gracias, Giuseppe. Monor de Vil, que levantó la mano, no sé si es que desea tomar la palabra. Sí, Daniela. Buenos Adelante, días a todos y a todas. Usted sabe que en Haití también utilizamos las normas CODEX, pero tenemos un comité que trabaja sobre la adopción de esas normas. Mayormente, esas normas vienen en versiones PDF. Y el comité a veces está preguntando por una versión Word para facilitar las adaptaciones, ¿entiende? Porque hay que hacer algunos cambios en los documentos. Mi pregunta es ¿sería posible que los organismos de normalización cuenten con versiones Word para facilitar el trabajo en los comités, por favor? Gracias. Gracias, Monorde. Adelante, Giuseppe. Muchas gracias, Daniel. Voy a tomar esta. Me alegra mucho escuchar a mi colega de Haití.
Y me encantó conocerlo en la última sesión que tuvimos, aun cuando fuera virtualmente. Y creo que vamos a poder agregar muy pronto el francés para la región de CECELAC, para asegurar la participación de Haití en el trabajo de Codex, aunque mi francés es terrible, yo soy italiano, tengo un acento terrible en francés, me disculpo antes de... Entonces, sí, efectivamente, para contestar su pregunta, si tiene una necesidad específica y tiene un documento de Word, de un Codex, de una norma Codex, le invito a que me envíe un email a mí directamente o al correo oficial codex.org y le vamos a dar la asistencia que usted requiera. Muchas gracias. Gracias, Giuseppe. Voy a leer dos preguntas que están en el chat. La primera es, ¿qué relación existe entre el Codex Alimentarios y la OMC, Organización Mundial del Comercio? ¿Tienen objetivos comunes en materia de armonización de normas para alentar el comercio internacional de alimentos? Adelante. Gracias, me voy a empezar por aquí. ¿Cuánto tiempo nos queda? Bueno, creo que ya no nos queda mucho tiempo, sino unos pocos minutos. Muchas gracias por su pregunta. Esto es muy importante y difícil, la pregunta, la respuesta, porque no sé si puedo ser preciso, pero cuando se trata de armonización y de facilitar el comercio exterior a nivel mundial en general, sí, el Codex y la OMC, yo diría que sí, van al final juntos de la mano. Porque ellos trabajan a nivel mundial. Como mencionaba al hacer la presentación, en la presentación el Codex se convirtió en una cuota referencial para la OMC, es el benchmark. Entonces, por ejemplo, la OMC reconoce la norma del Codex cuando hay una disputa a resolver y así se hace, de hecho. Pero se han hecho algunas encuestas y también se muestra allí algunos puntos comunes y cómo el comercio se facilita. Y también si nosotros trabajamos, por ejemplo, la Secretaría del Codex también trabaja muy frecuentemente con los TBT y con la Secretaría de SPS y del TBT para poder abordar los temas, las inquietudes que surgen. Y en realidad, ¿de qué se trata? Es de la armonización, de la seguridad alimentaria, pero claro, no quiero ahora entrar en la discusión de, y les voy a dar estos, no puedo hablar esto en 5 minutos, este es un tema que se va a tratar en un webinar posterior, tal vez me toque a mí darles ese webinar donde podemos tratar esto y podemos hablar de esto más de una hora definitivamente. Así que creo que en este momento hay que ya detenerse, aquí tenemos que parar y entre tanto les invito a que ustedes se descarguen ese documento que dice comercio y norma, que está en el sitio web del Codex y allí tienen ustedes la información necesaria que se relaciona con el Codex y por eso les agradezco muchísimo. Gracias, Giuseppe. Y la última pregunta que tenemos en el chat es, ¿nos podrían ilustrar frente si se han adelantado trabajos en Codex para elaborar normas relacionadas con CBD en alimentos? Olga, no sé si es que leí bien tu consulta, no sé si tal vez quisieras intervenir, pero entendería si es que se han ilustrado trabajos en Codex sobre CBD en alimentos. Exactamente, buenos días para todos. Sí, la pregunta va encaminada a si el Codex Alimentario a través de los comités han adelantado trabajos frente al tema de los CBDs en alimentos y si existe algún ya proyecto para adelantar normas y se pueden ya consultar.
Sí, adelante. Respuesta directa, no. No, por el momento, no todavía. No hemos recibido ninguna solicitud de ningún miembro por el momento, ni de ninguna propuesta para la administración de los, o sea, los miembros no nos han mencionado nada de eso. Recientemente hablamos un poco ya sobre nuevos alimentos, por ejemplo, hay ciertas cosas que han sido examinadas y la última sesión de la comisión estaba examinando algunas nuevas comidas, alimentos, perdón, pero no ha habido mayor comentario de los observadores o de los miembros sobre preguntas sobre esos tipos de alimentos noveles, ¿no? Y por ahora no podríamos saberlo. Gracias, Giuseppe. No sé si alguien tiene alguna consulta adicional. Adelante, Gustavo. Sí, Giuseppe. Bueno, aprovechando de que esta es una reunión de CCELAC, yo quería hacer más que todo una consulta, no tanto, digamos, como Comité Nacional Códex Bolivia, sino como un académico científico, ya que veo con mucha preocupación y también con mucha inquietud la aplicación y la importancia que se tiene de las buenas prácticas agrícolas. Y para mí, como científico que soy, eso estaría muy interrelacionado con lo que son las normas para regulación de pesticidas y también las normas que tienen que ver con la denominación de la resistencia antimicrobiana. Entonces, en ese sentido, pienso de que se podría ligar las dos o sea, las dos temáticas de resistencia antimicrobiana y pesticidas en lo que significa las buenas prácticas agrícolas. Y no sé si ya se está trabajando al respecto para tener por lo menos normas de referencia para que se puedan estudiar la aplicación de estas normas en nuestros determinados países. Gracias. Gustavo, muchas gracias, pero afortunadamente desafortunadamente tengo que dar la misma respuesta. Es que no, porque lamentablemente estos temas están incluidos en esa encuesta que le menciono que no la vamos a conocer en su totalidad, sino a medias del próximo año. Y esto significa que los miembros a nivel mundial han estado aplicando, nos va a revelar cosas de qué normas han sido aplicadas, cómo y en qué porcentaje. No voy a decir la palabra respetando las normas, sino más bien cómo esto está inserto en la legislación nacional y en qué medida y cuáles son los límites, por ejemplo, para los residuos de pesticidas en los alimentos. Y recientemente hemos adoptado textos sobre resistencia antimicrobiana para ver hasta qué punto están aplicando esas normas. También estamos trabajando en unos cuantos estudios de casos. Uno de ellos es el ASAP, que está disponible en el sitio web del Códex, que incluye básicamente toda la información relevante de lo que ha sido del ASAP HACCP, que ha sido aplicado en algunos países, y estamos preparando algo sobre los pesticidas, pero evidentemente sobre el tema de alimentos para los, digamos, para animales veterinarios, ¿no? Entonces, estamos trabajando en eso y todo va a ser publicado en 2023-2024, porque las cifras que tengo ahora están desactualizadas, así que no sería justo que yo les dé ahora una información que no es correcta, no es la actual, no es corriente. No sé si le gustaría a usted escuchar datos antiguos, no, eso no creo que corresponda. Gracias. Sí. Gracias, Giuseppe. Tenemos un comentario en el chat de México. Nos dice: en México, los reglamentos técnicos, normas oficiales mexicanas
En la Secretaría de Economía las diseñamos para especializaciones técnicas o información comercial. Últimamente trabajamos en identificar riesgos, además de los asociados a la salud de las personas, las relativas a transacciones comerciales justas. ¿En el Códex también se identifican estos riesgos? Si es así, ¿cómo se miden estos riesgos? Adelante. Bien. Esto va a ser parte de otro webinar, pero simplemente déjenme darles unas pocas notas sobre eso. Tenemos 4 cuerpos científicos independientes que analizan los riesgos y proveen con asesoría científica en estos puntos. Y ya hablamos sobre los riesgos relativos a la salud humana y en qué porcentaje. Les voy a dar un ejemplo. Bueno, ¿cómo afecta al corazón humano la salud del consumidor? Eso se define inicialmente por las agencias científicas de FAO y también por los organismos subsidiarios de Codex. Esta es otra parte muy extensa. No quiero tomarme otra media hora darles una respuesta corta. No sería lo adecuado, pero quiero compartir con ustedes la información relevante de dónde encontrar una respuesta más precisa en la página de Codex y el texto de Codex vía chat. Y si me dejas tu email, te puedo enviar un email con esta información. Gracias. Muchas gracias, Giuseppe. En ese caso, no, bueno, Diógenes podría poner su correo en el chat. Vamos a anotarlo también y pasarlo a Giuseppe. No sé si alguien tiene alguna consulta adicional. ¿Algún comentario? Creo que no. Diógenes ya nos pasó el correo. Nos están preguntando si vamos a enviar el material por correo. Vamos a enviar a los puntos de contacto el link en donde pueden encontrar la información del webinar y la grabación también. Creo que estaríamos terminando con eso. Quiero nuevamente agradecer a Giuseppe por aceptar la invitación. Creo que fue un gran webinar con mucha información útil. Tenemos un gran número de participantes y eso recalca que fue muy interesante. No sé, María Ángeles, si quieres decir algo más, si no, estaríamos cerrando. Y cualquier consulta, voy a poner el correo de CCLAC Ecuador para que nos puedan transmitir y así coordinar una respuesta. Y caso contrario, estaríamos terminando y prendamos las cámaras para una foto.